Por cierto, ¿por qué te gusta tanto el siglo XIX? Porque no hay guerras, porque se inventa todo lo que luego viene a existir. Y porque, digamos, por primera vez el hombre empieza a darse cuenta de lo que ya sabía Aristóteles, que la sociedad no es simplemente, como decía Platón, su maestro, un individuo pero más grande, que no, que es otra cosa, que es realmente un ser complejo y que se rige por principios y dinámicas dispares y que afortunadamente además lo complejo es mucho más fértil que lo simple. Lo simple está sometido al principio de entropía, es decir, va siempre del orden al desorden y lo complejo en cambio es capaz de producir orden a partir del caos. Y por eso estamos hablando tú y yo aquí ahora, porque si no, no habría nada desde siempre.